Hola, hola, estamos aquí otra vez a las afueras del tradicional mercado, del icónico mercado de la Merced. Estamos grabando otro videito más para la huella del Nahuel. Vamos a hacer nuestras compras para nuestra ofrenda el Día de Muertos. Y bueno, acompáñenos este día. No, vamos a comprar nuestro papel picado. Mira que la señora nos lo va a dar. Bueno, para la gente que no es de México, se cortan figuras alusivas como cráneos. Mire, por ejemplo, la figura de un esqueleto con su sombrero, y siempre es en estos colores vivos. Por lo general, los tradicionales son estos: rosita, amarillo y morado, ¿no? Y bueno, esto es parte de lo que va a llevar nuestra ofrenda. Gracias, señora. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Otra vez todos por acá. ¿Ahora qué estás vendiendo por acá? Pues estamos vendiendo ya lo de calaveras. Todo para las ofrendas, lo tradicional, calaveritas. Azúcar, de chocolate, de tamarindo, de coco, paletas de bombón, figuras de chocolate, surtidas para los intercambios. ¿Compré esta charolita? ¿Cuánto cuesta? A 60 pesos las charolas. Ahí están diferentes tamaños, ¿no? Sí, sí, sí. De todos los tamaños, son los gustos para las personas, para sus ofrendas, para lo que gusten. Calaveritas de gelatina. No, madre, se le dio. ¿Y otra vez tu nombre? Que ya se me olvidó. Eric. ¿Cuánto tiempo tiene la dulcería? Ya vendiendo. Desde que se fundó el mercado, ya 65 años. Y todos los días de muertos siempre, bueno, las fechas, ¿no? El mes de octubre eso se transforma para vender todo lo de calaveras. Todo tipo de variedad de calaveras. También tenemos ahí atrás paletas de bombón que también requieren para los intercambios. Acá está, ¿verdad? Sí, ese diseño exclusivo. ¿Eso 16? Restos de cráneo, miren. 4 por 20. Esas son de gomita. Y las de malavisco, de morado. Mira, aquí me van a mostrar unas calaveras que son pero gigantes. Mira mi mano. Más grande, el tamaño. ¿De amaranto? Sí, aquí también nos van a mostrar una de amaranto. Si ven, miren. Esta es la tradicional, que es de azúcar, ¿no? Azúcar sólida. Y estas ya son las que ahorita, como unos años para acá, se han puesto más de moda, que son las de chocolate. Y tenemos esta, que es la de amaranto. ¿Cuánto tiene ya vendiendo usted, señora, me dice? Más de 100 años la tradición. ¿Esto cuánto me dice que cuesta esta, 200. Grandote? Está 200, la de chocolate. 120 y 25 pesos. Este es de coco. Miren, tenemos estas chiquititas. Estas son de coquito. ¿Y esta cuánto cuesta la cajita? 65 pesos. Ahorita vamos a dejar los datos para que, si quieren venir estos días que quedan, porque vengan acá en la dulcería. ¿Cómo se llama, señora? Dulcería Lolita. Puerta 5. En la puerta 5 de aquí del mercado de dulces de la Merced. Ya saben que la Merced, más que un mercado, son muchos mercados, ¿no? Este está especializado en dulces, como nos decían. En octubre, para el 2, se transforma en, pues, como lo ven, en calaveras. En puros puestos llenos de dulces alusivos al Día de Muertos, ¿no? Bueno, gracias, señora. ¿Esas de colores? Miren, nos regalaron una paletita. Esta es de chilito, miren, también es de calaverita. Por lo del Día de Muertos, miren. También tenemos esta, mira, esta azulita. Calaverita, yeah. Gracias por acompañarnos en otro video más aquí en este su canal. Y pues, ya saben, acompáñenos en esta senda. Y bueno, ya saben, comenten, suscríbanse y compartan aquí a través de La Huella del Nahual.